José, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. Bueno, explícame qué quisiste decir y si se puede de alguna manera darle un contexto. Sí, bueno, está claro. Lo que quiero decir es que no hay que exaltar la pobreza. La pobreza no es buena. La pobreza lleva a la alienación, a la desinformación, lleva a la fácil captación de la gente por los medios. La gente termina pensando lo que le hacen pensar, diciendo lo que le dicen que diga. Viven desde afuera, condicionados desde afuera, y no son capaces de elaborar una idea propia. Porque justamente no, la pobreza hunde a la gente, no la saca. Pero está bien, vos crees que el gobierno está tratando de sacar a la gente de la pobreza, porque la verdad que la ha aumentado, verdaderamente la ha aumentado. Al comienzo del mandato de Alberto Fernández hablábamos con vos y algo de todo el trazo de la personalidad del presidente lo diste. Me lo dijiste, a mí me llamó la atención. Pero vos crees que el gobierno tuvo la intención de generar más pobreza. ¿A qué te referís? No importa la intención que tuvo, el asunto es que la creó. Claro. Realmente, algo condujo mal en la economía, en la distribución de la riqueza, para que haya 7 millones de pobres o más. No, mucho más. No puede más, ser no. Eso. Sí, claro. No puede ser eso, ni en la Argentina, ni bajo el peronismo. El peronismo no puede tolerar gobernar con 7 millones y medio de pobres. 7 millones de niños pobres. Hay 22 de millones de pobres hoy, José. Hay 22 millones de pobres. 49,8 es el porcentaje, ¿no? La mitad de la población argentina es pobre. Si para hacerla así, más o menos, a ojo de buen cubero, la mitad de la Argentina es pobre. Sí, Hernán. Bueno, sí, dale. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro. José, a mí me genera una gran duda todo esto, porque la gente no es lúcida cuando vota a Milei o a alguien que usted podría llamar de derecha, pero cuando vota peronismo o izquierda, ahí la izquierda de repente se vuelve, perdón, los pobres se vuelven lúcidos. Es decir, en definitiva, dice que no son lúcidos porque no votan los que ustedes creen que tendría que votar. ¿Es algo así? No, no es algo así. Yo creo así que pareció. No son lúcidos porque han sido marginados por el sistema económico social. Claro. A lo largo de tantas décadas de peronismo. ¿Cómo? A lo largo de tantas décadas de peronismo, ¿no será? Está hablando de peronismo, peronismo y de otros partidos y los militares también. Claro, acá desde el 55 en adelante. Claro, digamos, a ver, hay que ser sincero en esto, digamos. Los militares fueron los principales responsables, Bolsiano, digamos. Está bien, pero si vamos a hacer revisionismo histórico, hablemos de, vamos a decir, ¿de qué año vamos a decir? Los últimos 30 años fueron todos peronistas, salvo el gobierno macrista, que tampoco suscribo, no. Te imaginarás. Bueno, bajó bastante entonces, la pobreza. Lo que te quiero decir es que de repente los pobres, cuando los pobres, entonces, acá el razonamiento pareciera ser paradójico. Que los pobres tienen que votar peronismo o izquierda. No, Miguel. A ustedes les molesta, por eso te decía recién, cuando dice a Castro le molestaba decir que no hay derecha e izquierda. Yo lo que digo es que el pobre no sabe si es derecha o izquierda. Está escuchando algo y en definitiva lo que está escuchando es algo que tiene sentido y que puede darle una posibilidad y una esperanza de hacer crecer. Un pobre votando a la derecha es un suicidio, Miguel. Pero eso es un concepto tuyo, Tomás. Porque al final lo que te está mostrando del otro lado es que hay alguien que piensa y que no es que lo llevan con un choripán a votar y que lo hacen votar y a lo largo de tanto tiempo pareciera que, ¿sabes cuál es el verdadero objetivo del peronismo? Tener al pobre, además de pobre, ignorante, para que lo siga votando. Pero la Argentina tiene una pobreza endémica porque vivimos podridos de peronismo hace tanto tiempo. Ahora, lamentablemente, Hernán se ve preocupado porque hay un emerger del liberalismo. Yo lo celebro porque creo realmente que es la única chance que vamos a tener de tener un país mejor, porque la verdad te digo, mira, yo tengo 46 años, con suerte nuestros hijos podrán ver algo. Nosotros no tenemos el tiempo para que esto se revierta, tendría que ser todo muy matemáticamente organizado, porque realmente nos han robado la vida. Miguel, te pido dos segundos, nos ha robado la vida. Te pido dos segundos, quiero hablar un segundito con José. ¿Para qué me llamaste, Tomás? ¿Para escuchar esto? No, bueno, por eso, pero para José. José, quiero una reflexión. El peronismo nos ha robado la vida, por favor. Quiero una reflexión sobre eso, dale, decime. Sí, señor. Bueno, el peronismo, lejos de haber robado la vida de la gente, le dio desde el 45, desde el 43 en adelante, esa es la mejor etapa del peronismo, le dio derecho, jubilación, aguinaldo, vacaciones pagas, sindicalización,
un partido político, un líder que lo supo comprender hasta el 52, 53, más o menos. Eso se lo dio. Claro. Fueron años felices esos del peronismo. Después el peronismo pasa a la resistencia. Son 18 años en los cuales el peronismo es perseguido constantemente por los gobiernos militares y por los gobiernos civiles que obedecen a los gobiernos militares, porque el peronismo está proscripto y su líder también está proscripto. Entonces, no se puede decir que el peronismo le arruinó la vida. No, está claro. Está, no debatamos desde acá porque está José está en condiciones. Vamos a escucharlo. Yo coincido con lo que dice José Pablo Feynman. Absolutamente creo que el peronismo es el peronismo en base a lo que le dio a los trabajadores. Los derechos que conquistaron los trabajadores son gracias al peronismo y el peronismo es gracias a eso. Por eso no se debería alejar de esa situación. Pero Tomás, ¿no? Te lo comento vos. No. En base a gastar plata que tenía disponible. Estoy hablando, lo vamos a escuchar a José Pablo. Los argumentos gorilas, eso. Sí, pero muy bien. Tenía plata disponible. Pero ¿cómo la distribuyó? Me parece muy bueno que... Después lo hablamos. Y va a tener tiempo, si sabes que lo tenés. Dale, José. Sí, que es famosa la teoría que Perón llega al gobierno y él mismo dice, en el Banco Central me tropiezo con las barras de oro. Claro. Es verdad. Sí, claro. Pero las distribuyó hacia abajo las barras de oro. Los otros gobiernos no hacen eso. El peronismo distribuyó hacia las bases. Es que no hay más hacia oro. Los de abajo. No hay más nada. Macri les llevó a Londres, ¿no? No hay más nada. Macri no es que no hay más oro, no hay más nada. La derecha los llevó a Londres, ¿no? Macri les robó al país. Ah. Macri robó al país contrayendo una deuda impagable que nos condena a todos y además no tuvo la más mínima sensibilidad social. Yo ya con el peronismo estoy lejos y algo cansado. Pero tonterías, no se puede decir cualquier cosa. ¿Qué te cansa del peronismo? El peronismo se ha equivocado, se equivoca, por eso perdió esta elección, por no haber hecho peronismo, no haber repartido la riqueza. Acá lo que hay que hacer es una democratización de la economía. Si la sociedad se quiere democrática, la economía tiene que ser democrática y el mercado tiene que ser para todos. Coincido en eso. La verdad que es impresionante escuchar lo que dijiste porque es muy crudo en cuanto, sobre todo, a la pobreza que no te permite pensar. Y en esto quería hacer hincapié justamente porque hay argumentos hoy desde el peronismo que son para personas que quizás estén más acomodadas, pero que no te la va a entender el 50% de la población, como lo dijiste recién. José Pablo, si vos le haces pensar o querer que piense una persona que está pasando hambre, que los chicos han dejado de la escuela, que está absolutamente viviendo en la inseguridad, que no tiene una condición positiva, evidentemente que ese tipo no te va a entender el argumento ni de la pandemia Macri ni de la pandemia del coronavirus. Ya no se entiende el argumento cuando se pasa hambre, digamos, ¿no? Cuando se pasa hambre no se entiende nada, porque en principio no se pueden educar los chicos. Y si los chicos no se educan, nacieron para ser perdidos, claro, para estar perdidos, claro, por la competencia que tienen con los chicos de buena fortuna, que van a buenos colegios, que claro, se educan bien y que después son los abogados de las clases altas y los jueces y ocupan los grandes. Y el desdichado que realmente nace en la pobreza tiene que abrirse paso a codazos. No es que no pueda llegar a la universidad, puede llegar. En esto tiene mucho que ver la voluntad, la fuerza y la inteligencia. Claro. Y la nadie está condenado por más que nazca pobre. Pero el Estado tiene que ayudar al pobre. La última que te quería hacer, José, la última pregunta, en realidad, más que nada, era si lo pudieras tener de nuevo Alberto Fernández al lado, digamos, como amigo, ¿qué le dirías que haga? ¿Qué tendría que hacer? Inmediatamente democratizar la riqueza, repartir la riqueza, levantar el nivel adquisitivo de la gente, del pueblo bajo, que no pasen más hambre. El hambre es lo peor que puede alimentar a un pueblo, porque no lo alimenta y alimenta lo peor que puede surgir en un pueblo. Un obrero calificado que trabaja en una empresa y que se gana su sueldo digno, que le paga su comida, es una cosa. Un obrero con hambre, pobre, excluido de la sociedad, termina desdichadamente en la delincuencia. Gracias. Y eso es lo que hay que impedir.